Bueno, cierto, efectivamente, Martín, nosotros aquí, justamente como responsables en cuanto a la autoridad turística aquí en Huaral, estamos trabajando pues en rescatar nuestros recursos culturales, arqueológicos, y de esta manera pues lograrlos luego promocionar. En ese sentido, hemos tenido y reconocemos todos los huaralinos realmente una joya que nos dejaron nuestros ancestros, ¿no? Las joyas de los atavíos. Hablar de los atavíos, inmediatamente se nos viene a la mente Rupchi y Añay, que han sido siempre las ciudadelas emblemáticas de este reinado que ha tenido mucho apogeo a lo largo de toda nuestra sierra, ¿no? Porque no solamente está ubicado en dos distritos, en muchos distritos está ubicado. Pero lo que dicen los científicos, especialistas, historiadores y arqueólogos, ¿no? La vedette, la reina de todos los recursos arqueológicos de los atavíanos es Rupan, a la cual no se le ha dado una atención adecuada. Han pasado ya más de 14 años después de su declaración como Patrimonio Cultural de la Nación. En el año 99, Rupa fue declarado como tal y desde ahí pasó el tiempo. Hace exactamente un año atrás, nuevamente la comunidad y quien habla, pues hemos empezado a hacer gestión y hemos logrado pues ser la primera comunidad campesina aquí en la provincia que ha podido lograr tener un convenio con el Ministerio de Cultura. Esto es por el gran cariño y el amor que tienen ellos a su vestigio, ¿no? Eso es digno de admirar y de comprometerse, ¿no? Ahora, ¿Cuán vista. importante es ello? Este convenio con el INC, ¿cuán importante es para una comunidad, es para un pueblo? Bueno, lo más importante de todo es que la comunidad tome conciencia. Es bien difícil que su comunidad se preocupe por rescatar y prevalecer su vestigio. Eso fue parte del convenio, ¿no? El tema de la sensibilización y capacitación. En ello, ellos saben lo que les dejaron sus ancestros, como es lo que nos dejaron nuestros abuelitos, como lo llaman ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ellos están apostando por rescatar este vestigio y que de esta manera, pues, sea ofrecido de una manera diferente, ¿no? Con protección y todo ello. El objetivo primordial de este convenio es la conservación y recuperación del vestigio, ¿no? Luego de ahí ya viene el proyecto de investigación, que viene a ser el proyecto de investigación arqueológica, ¿no? Que eso ya tiene otro componente, como lo hemos conversado con el arqueólogo Daniel Casia, quien es el que ha liderado siempre el proyecto este de Rupac del año 2001 y le hizo su tesis sobre Rupac y muy comprometido con la preservación de lo que es los monumentos arqueológicos, el año 2012 presentó una guía de gestión de monumentos arqueológicos, para la cual él promovió esta guía para ser usada entre todas las comunidades y provincias y que pues la que siguiera esta guía metodológica iba a tener un reconocimiento. Estamos a la espera de que ese reconocimiento sea ya efectuado porque la comunidad de San Salvador de Pampas, donde se encuentra nuestro vestigio de Rupa, ha logrado cumplir tal y fielmente todos los pasos a seguir, ¿no? Es Todo lo tanto que le han así pedido. todo lo que le han pedido y es por ello que el Ministerio de Cultura no dudó en firmar el convenio con esta comunidad. Hemos subido ya en cuatro oportunidades para hacer la conservación y la limpieza de los caminos, ¿no? Hemos hecho limpieza en caminos, hemos hecho conservación en el trabajo de todo lo que viene a ser la recuperación del vestigio, ¿no? Porque a veces han subido demasiados visitantes y turistas y circulan de una forma tan libre por todo el vestigio que lo que han estado logrando hacer es depredarlo, ¿no? Hoy Rupac es un monumento arqueológico. Si no lo conservamos, preservamos, esto se convierte en un corto plazo de una ruina, ¿no? Y eso es lo que no buscamos. Por eso es que. Rosalena, el interés por Rupac nació en ti cuando eras aún estudiante universitaria, luego como autoridad, también como profesional. Pero ¿qué es Rupac para Rosalena Balcázar como ciudadana guaralina? Rupac para mí significa el avance científico y tecnológico que han tenido nuestros ancestros. Rupac para mí es un orgullo como peruana de decir, carambas, hace muchos años existía la arquitectura, hace muchos años existían los ingenieros y de verdad, sinceramente, es un potencial increíble el que tenemos. A mí, muy en particular, me enseñó a valorar y amar Rupac, el quien fuera Fiorucho Marrucci, el único ítalo peruano que hizo su tesis sobre Rupac, fue mi profesor. Cuando estuve en clases con él me hablaba mucho y tan grandemente de Rupac que de verdad que me quedé tan impresionada de la forma en cómo él lo describía y decía, ¿cómo un extranjero puede amar algo que no es de él? Y yo siendo guaralina, ¿cómo no comprometerme? Y asumí el compromiso desde que llegué a Huaral.
después de haber terminado mi formación profesional, de tratar de lograr de que RUPAC tenga el lugar que se merece, ¿no? Hoy RUPAC, lo hemos dicho, vuelve a resplandecer después de 14 años en el letargo, ¿no? De nuestras autoridades y de nuestras mismas comunidades, ¿no? Que ahora se lee el lugar que prevalece. Gracias a Dios se encuentra todavía en buenas condiciones. El 80% de su CULPIS, que forman la ciudadela de RUPAC, están en muy buenas condiciones. El estado de conservación y de preservación está excelentemente bien. Y hago la invitación hacia todos los guaralinos, ¿no? Que nos identifiquemos con nuestros vestigios, que conozcamos RUPAC, que nos sintamos orgullosos de ellos, porque RUPAC es nuestro Machu Picchu limeño. Finalmente, el trabajo se está realizando, han sido 15 años donde el avance ha sido lento. ¿Qué se espera o cómo visionas RUPAC dentro de 3, 5 o 10 años a futuro? Bueno, RUPAC lo visiona dentro de 5 años nada más, ya con su rescate. Bueno, ahora ya se llama rescate del recurso arqueológico, lo que antes se llamaba puesta en valor, de poder tener una afluencia de visitantes increíbles. Casi el 50% de visitantes que tiene RUPAC son foráneos, o sea, no son de la zona, son netamente extranjeros, ¿no? Los mismos comuneros conversan aquí y me dicen que vienen y que no se pueden comunicar con ellos porque hablan otros idiomas, ¿no? En esto, pues, yo veo que RUPAC va a ser realmente el atractivo principal, uno de los atractivos principales del norte chico, y por qué no decir de la región Lima, ¿no? Hoy en día, a lo que nos llamó mucho la atención, que PROM Perú tiene su itinerario turístico por el norte chico y simplemente pasa por Chancay, con el castillo, de ahí se pasa a las lomas de la Chay y luego a Bandurria y termina en Caral. Entonces yo creo que ahora va a haber motivo para ingresar a Huaral, si es que todos los huaralinos nos sumamos y podemos realmente, que con mucho orgullo, trabajar este lindo y gran proyecto de RUPAC. La próxima entrevista será en RUPAC. Efectivamente, esperamos subir juntos, Martín, que disfrutes también, como todo guaralino, de lo que es nuestra riqueza cultural y arqueológica, y podamos compartir esta experiencia que yo creo que va a ser inolvidable. Listo, gracias.